Muy buenas chicos y bienvenidos al canal de Fútbol MX. Luego de los malos resultados en la presente temporada en Chivas, ya comienza a planificar el siguiente año con inclusión de algunos refuerzos. De acuerdo con información del diario El Universal, el delantero de Lobos WAP, Amor Escoto, es la primera opción del rebaño para reforzar al equipo ante la poca productividad ofensiva mostrada en el torneo. Por otra parte, Diego Lainez, canterano del América, no jugará en Chivas durante su trayectoria como futbolista, aunque no quiso andar este tema que alguna vez le causó problemas a Edson Álvarez. En entrevista con ESPN, el joven canterano fue cuestionado sobre si portaría la camiseta del rebaño y si lo metió en el galo con la cabeza. Por último, de acuerdo a información del periodista de Televisa, Alonso Cabral, no existe la posibilidad de que Jesús Gallardo llegue al rebaño a cambio de Javier Lachofi López, pues la intención de los felinos es retener al zurdo al ser un elemento de la selección nacional. Pedro Caixinha ya fue campeón en la Liga MX y los rumores indican que su segunda etapa en el balompié mexicano estará por concretarse en las siguientes semanas. Y es que parece ser que Cruz Azul estará con la mira en un plan B si su estratega Paco Gémez no renueva con la institución, tal y como lo hablábamos en el video anterior. Óscar Ustari, cancerbero del Atlas, quedará fuera de las canchas por los próximos 6 meses tras ser intervenido de una ruptura de tendón izquierdo, así lo informó el departamento médico del equipo rojinegro, mismo que detalló que el portero sudamericano iniciará su rehabilitación a la brevedad. El enojo de André Perguignac por el penalti no marcado en la final de Clausura 2007 en contra de Chivas llegó a tal grado que Francés quiso golpear al árbitro Luis Enrique Santander. A través de la cuenta oficial del Marsella salió parte del documental del atacante. Justamente después no consiguió el título ante el rebaño. Juan Carlos Osorio dio a conocer la convocatoria para los duelos amistosos que disputará la selección mexicana frente a Bélgica y Polonia en suelo europeo los próximos 10 y 13 de noviembre. Por otra parte, Guillermo Cantú, secretario general de la federación, indicó que se encuentra a prácticas para renovar a Juan Carlos Osorio como director técnico del RI, sin embargo, aún no hay nada cerrado. Bueno, yo sí, obviamente es algo que se ha comentado, que hemos comentado ya hace algunos meses. Sí creo que ahorita no es oportuno ni conveniente cerrar o plasmar algo, pero la idea de haberlo platicado y tenerlo en mente de ambas partes, pues sí está, habrá que esperar. Una vez conocida la convocatoria de Guillermo Ochoa para la selección, el portero tuvo actividad con el estándar de Liga esta tarde en la Copa League ante el Gen y cayó 1-0. Ser el último lugar de la Apertura 2007 causó enojo a los integrantes de la Rebel, quienes fueron al estadio universitario para interceptar a algunos jugadores y reclamar el mal paso del equipo. Ya para despedirnos, el delantero de Lobos WAP, Jonathan Favreau, ha sido acusado nuevamente en un escándalo tras ser denunciado por otro delito de acoso sexual, nuevamente a una menor. Como ya es costumbre, al final del video le mando un saludo a Ángel Villalobos, Héctor Nava, Raúl Somaya, Carlos Ramos, Alexis Méndez y por último, Jimenita. Si quieres saludos, déjamelo dicho en los comentarios.